Gracias.
declaraciones, yo no soy candidato independiente. Esta candidatura fue levantada a partir del año 2011 por el movimiento estudiantil. Yo tuve más de 100 conversaciones con los dirigentes estudiantiles de base a lo largo de ese año, en donde empezamos a conversar la idea de que en este país teníamos que levantar un proyecto político real de alternativa, de cambio radical y revolucionario. Además, hay muchas organizaciones que están detrás de esta candidatura: el Partido Humanista, el Movimiento Libres del Sur, Nueva Fuerza en Valparaíso, el Partido de Izquierda Unida, sectores del MAS que abandonaron el liderazgo del señor Navarro. Por lo tanto, esta es una candidatura que tiene un compromiso político real. No es independiente, yo no estoy aquí porque se me haya ocurrido a mí o a mi mujer que dijo tú tienes pinta de candidato. ¿Ya? Aquí tenemos un proyecto real, un proyecto de que nosotros realmente consideramos que en Chile las condiciones sociales, políticas y morales han sobrepasado todos los límites de la dignidad y los límites del respeto. Por eso que nuestra propuesta es radical y revolucionaria, entiéndanlo bien. Nosotros partimos con la idea de que tenemos que tener una nueva constitución, no inventada por los parlamentarios que ya nos tienen chatos con sus conductas corruptas y sus intereses personales. Nosotros queremos una constitución que emerge de la base de los trabajadores, de los estudiantes, de las organizaciones sociales. En cada centro de estudiantes, en cada organización social vamos a tener que discutir la institucionalidad que queremos para Chile, que nunca hemos tenido, porque en Chile nunca ha habido una constitución realmente democrática que emerja de la soberanía popular directa. Esa es la primera transformación, el primer compromiso que nosotros tenemos. En materia social, nosotros decimos que en Chile los derechos están total y absolutamente negados. No hay derecho a la educación. Tenemos 500.000 estudiantes con una deuda equivalente a 3.000 millones de dólares para negocio, lucro y escándalo de la banca y de las empresas universidades que existen hoy día en Chile. La situación de esos estudiantes es grave, es un problema social gigantesco. Eso nadie le ha puesto límite. Nosotros creemos que el derecho a la educación tiene que instalarse de una vez. Hoy día no existe ese derecho. Hay derecho a lucrar con las aspiraciones de los estudiantes, de los jóvenes para tener una vida mejor, y de un pueblo que tiene derecho también a tener una población educada, tener gente calificada para el desarrollo y para alcanzar estados materiales y morales de existencia mejores. ¿Qué decir de la seguridad social? Las AFP son un robo descarnado, escandaloso. Llevan 30 años robando en este país las AFP. ¿Y qué es lo que han dicho los candidatos alternativos, los candidatos que están hoy día? Simplemente mejoras, arreglitos, pequeñas transformaciones. Nosotros decimos que el sistema de la AFP hay que exterminarlo, sacarlo de la faz de la tierra. Son un robo institucionalizado. En 10 años más vamos a tener a 4 millones de trabajadores con pensiones equivalentes a 75 mil pesos. Arreglar ese problema para el Estado de Chile va a significar miles y miles de millones de dólares. 40 años vamos a estar pagando la farra que se mandaron los señores de la AFP con la connivencia y con el apoyo de la clase política dirigente que hace 40 años que está haciendo de las suyas en este país. ¿Qué decir de la salud? El 80% de la gente que necesita salud en Chile está en FONASA con la mitad del presupuesto, y el resto del presupuesto, un poquito menos del resto del presupuesto, para el 17% de los que pueden estar en una ISAPRE. ¿Qué decir de los problemas centrales que tienen los trabajadores? No tienen derecho a huelga de verdad. El salario mínimo, indecente. La mitad de los trabajadores con menos de 220 mil pesos. Tenemos que hacer una reforma profunda al código laboral. Tenemos que establecer el derecho de los trabajadores a poder negociar. Menos del 10% de los trabajadores negocian. Quiero terminar, porque ya queda un minuto, diciéndoles lo siguiente. Los cambios no los voy a hacer yo. Los cambios los vamos a hacer los chilenos. Yo solamente estoy dispuesto a jugármela para que un movimiento político real, de alta participación, se movilice en las calles. Cuando nacionalicemos el cobre, porque tenemos que nacionalizarlo y recuperemos el agua, vamos a tener que tener a 2 millones de chilenos en las calles marchando
para exigir las transformaciones políticas que Chile requiere. Muchas gracias. En los dos minutos, ¿por qué estoy haciendo esto? Y la verdad, la cosa es que con cualquier otro aquí, hacerlo requiere temple y no se hace porque simplemente a uno se le ocurre. Si yo estoy en la papeleta, va a ser porque más de 40.000 jóvenes entre 18 y 26 años quieren llegar y ampliar la oferta. Y la verdad de las cosas es que hoy día que esa generación sea la que esté diciendo que quiere llegar y no ser impuesta al país que otros quieren llegar y imponerles, es muy potente como un mensaje. Me siento orgulloso de eso. Pero más allá de eso, las razones son tres. La primera es porque hay que superar el pasado. Chile hoy día está absolutamente entrampado en un empate que en la práctica antes nos decían que daba estabilidad o resolvía problemas y hoy día no da estabilidad ni resuelve problemas. Un tipo de esquema que nos tiene absolutamente apuntándonos con el dedo, pero sin capaz de alguna manera de llegar y avanzar. Y yo quería graficarlo esta semana, porque cada semana un poco tratamos de alguna manera de avanzar el tema, pero esta semana tocó la semana de las fotos. Les pido que vean esta foto, con detalle. Fíjense en ella. Veanla bien. Esto es un acto planificado. Vean las caras de los participantes. Incluso una persona que era la señora de una persona que ha sido dos veces presidente estaba impresionada, a pesar de que sabía lo que iba a ocurrir. Se están tomando decisiones en el momento, en el acto. No está nadie que no debiera estar ahí. Que preside la reunión es un militar. El que está al lado de él está probablemente siendo consultado respecto a una decisión específica y la tiene que llegar y decir después de consultar a las personas que según él correspondan. Miran esta siguiente foto. Observenla bien. No hay ningún organismo técnico, son todas autoridades políticas. Observen bien al extremo aquí, se van a encontrar con el ministro del Interior con la cara. Yo tengo un hermano que escribió un libro que se llama El Chile Perplejo. Se ve en la carátula, es igual a la cara de Edmundo Pérez en este momento. Exactamente igual. Miren ahí adelante, las llamadas por teléfono. Es una fotografía para la galería, para el público. Está hecha intencionalmente. No hay ninguna persona de los organismos técnicos que tengan que ver con lo que efectivamente estaba ocurriendo. Y hemos sabido después que en realidad esa era una de las razones por las cuales no se pudieron tomar decisiones correctas en ese momento. Este es el estilo de gestión que hay que superar. Pero no es solamente un acto, porque no quiero llegar y quedarme solamente ahí. Es lo mismo en Chiguayante en junio del 2006, en donde un poblador tiene que llegar y decirle al presidente, por favor, muévase y deje que las máquinas trabajen. Y continúen. Pero no es solamente el gobierno de Michelle Bachelet, no voy a ser injusto con ella. Es mostrar el papelito hasta la última oportunidad en Londres y llegar y tener que decirle la señora al presidente basta, es suficiente, o decirle que no baje a la mina para llegar y justamente va a sacarse una fotografía en el hoyo que nos había tenido absolutamente a todos los chilenos en vilo durante meses. Ese estilo de gestión, sacarse una fotografía con un acuerdo en educación, en donde Carlos Larraín hasta bailaba eventualmente, para después tener al año siguiente todas las calles plagadas de chilenos diciendo que no había acuerdo final. Ese es el estilo de gestión en donde se ha deteriorado. Tal vez en un momento se pudo haber multiplicado, pero hoy día no está resolviendo los problemas que tenemos. Necesitamos ser capaces de superar ese pasado. Dos, Chile tiene un malestar. Un poco, Marcel lo ha tratado de graficar. Yo creo que es una oportunidad ese malestar. Es una oportunidad para que la democracia chilena entre un umbral. No para llegar y decir, tú estás frita. A ti no te van a pescar. A ti no te van a pescar. A mí no me van a pescar. A ti no te van a pescar. A ti no te van a pescar. A mí no me interesa simplemente agitar la molestia de cada uno que está aquí adentro. Es simplemente llegar y traducirlo en una oportunidad para dar un salto en Chile. Para que podamos llegar y hacer algo que yo creo que sí es posible hacer. No es posible que las mismas personas te digan, en todo Chile, a mí me suena el barco, me suena mi plan de salud, me suena mi AFP y me suena efectivamente mi programa educacional. Y son las mismas personas que son propietarias efectivamente de esas cuatro realidades. Y tú lo dices al 70% del país porque el 70% del país gana menos de 700.000 pesos en el país. Nos han vendido una idea de que somos un país rico, no es cierto.
llegar y justamente entender por qué hay un malestar y cuál es el tipo de demanda que está ahí detrás. A mi modo de ver, esa demanda es que las sillas no tengan nombre y apellido. Que el esfuerzo que cada uno de nosotros haga sea capaz de alguna manera de usar. Y la tercera, y termino con eso, es llegar y decir que ustedes tienen la llave, una generación nueva tiene la llave para llegar a producir ese cambio. Si es que simplemente damos el testimonio y la convicción suficiente para hacerlo. Creerse. Hola, gracias por la invitación. Primero, vamos a dejar que la gente entre. Pasa nomás. Gracias. Gracias por la invitación. Yo les quiero contar de que ustedes están condenados al éxito. Ustedes son exitosos, van a ser exitosos, van a poder desarrollarse. El presidente del Centro Alumno Uribe dijo que ustedes son alumnos segunda clase. ¿De qué estás hablando? Ustedes son espectaculares, tienen un futuro el que quieran. El que quieran. Si ustedes se sienten de segunda clase, ¿cómo se sienten los de la Universidad del Mar? ¿Cómo se sienten los que viven en el campamento? Señores, mentira. Ustedes son exitosos y son bonitos, en el buen sentido de la palabra, pero son feitos, pero no importa. En esencia son personas lindas, como todos los chilenos. Pero nos tratan de discriminar. No, no, yo estoy avalado por tal persona. ¿Sabes que yo quiero ser presidente? Porque me aburrí de los atentados y el amiguito. Aquí en Chile, si sale la Michelle o sale Lawrence Johnson, como se pronuncie, va a encauzar el Chile de los atentados. Cuando tú vas a una fiesta te preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Qué estás estudiando? ¿De qué colegio saliste? Y con eso te sacan la radiografía. ¡Qué falta de respeto! Y nosotros hemos validado eso. Señores, yo quiero un Chile para todos. Yo quiero un Chile donde alcance para todos. Y se puede hacer. Yo quiero que ustedes no estudien en la Católica, quiero que sean estudiantes de Chile, que se vayan a la Universidad de La Serena, que se vayan a la Universidad de Atacama, de Tarapacá, que conozcan distintas personas. Sale con una niña oriental, sale con un negro. Pero aquí en Chile te están colocando tachas. ¿Quién te avala a ti? ¿Quién me avalará a mí? Son ustedes. ¿Se puede llegar a la moneda? Se puede llegar a la moneda. ¿Podemos hacer los cambios? Podemos hacer los cambios. Saquemos el acreditamiento de Chile. ¿Cómo se hace eso? Que los cargos sean por mérito. ¿Por qué el presidente tiene que nombrar al director de impuestos internos? ¿A quién va a nombrar? A una amiga. Y después esa amiga, ¿a dónde se va a ir a trabajar? A una empresa constructora. Eso es lo que está ocurriendo en Chile. Me van a decir de que en Chile no existe ningún tipo en impuesto interno que puede ser director de impuesto interno, una niña que sea director de impuesto interno, sí lo existe, existe gente talentosa. Y usted no te deja por usted. Los ministros del presidente Piñera son todos de la Católica y de Chile. En Chile no hay más gente talentosa que los que estuvieron acá, o Dios se va a enojar. Dios no se va a enojar. Si hay gente talentosa, pero nos inventan el cuento de que yo tengo más credenciales para tal cargo. Escuchémoslo, discutámoslo. Yo quiero independizar el aparato fiscal del apitutamiento político. Vean qué sencillo. Y con eso vamos a ser felices. No vamos a tener los problemas de conflictos de interés. ¿Qué es lo que nos está haciendo mal? Y claramente tenemos que cuidar a las mujeres. Si a las mujeres le hemos hecho lesa, le cobramos mal los planes de salud. No es que pueda quedar embarazada, pero tengo 80 años, igual te cagan. Perdón, no se puede enojar. Igual te perjudica. Si ustedes levantan y vayan viendo cómo lo hacen eso en todas y cada una de las cosas, ¿saben por qué? Porque el presidente Lago, una persona muy inteligente, dijo que las instituciones funcionan, pero funcionan para un solo lado. Ahora es el momento de que ustedes, con un acto muy sencillo, no hay que quemar buses, no hay que hacer paro. El 17 de noviembre, vota París. Porque si tú le das el voto a la Concerta o le das el voto a la Alianza, vamos a tener que aguantar a Francisco Vidal creyéndose dueño de Chile y a Carlos Larraín creyéndose dueño de Chile. ¿Y tú cuánto? Nunca. Y ahora vienen las elecciones de diputados y senadores. Yo los invito a que voten independiente. Porque lo que ocurre es que hay unos tipos que han trabajado 28 años, más de 28 años en el Congreso. Han ganado más de 5.000 millones de pesos. Es como el loto acumulado, varias veces. Y tenemos que mejorar la distribución del ingreso con reforma.
Código del Trabajo de 1977. ¿Saben cuánto es la riqueza, cuánto aumentó la riqueza de los Luxem? 10 mil millones de dólares en los últimos 6 años, incluyendo el periodo de la Michelle. ¿Saben qué significa eso? Ustedes son inteligentes. Significa ganarse el loto acumulado semanalmente por los próximos 40 años. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Cero. Cero. Hagamos los cambios. Sin odio. Sin odio. Viendo que en Chile hay gente talentosa, potenciando las regiones, hagamos los cambios. Yo no quiero más concerta, yo no quiero más alianza, no quiero más grupo económico, quiero más personas y familias felices. Gracias. En los cambios que este país requiere. El tema de la desigualdad en Chile no es menor. La desigualdad en Chile, si lo vemos en términos de los 5% más ricos y 5% más pobres, entre el año 90 y el año 2011, pasó de 130 veces a 260 veces. Tenemos a la mitad de los trabajadores viviendo con menos de 220, 230 mil pesos. Eso es una situación grave. Se habla del Chile de los grandes resultados macroeconómicos. En términos económicos, este país está muy mal. Los indicadores no dan cuenta de la realidad concreta, de lo que pasa y lo que vive cada uno de los chilenos. El 70% del ingreso de una familia es de un banco. La verdad es que la situación es crítica. En consecuencia, tenemos que cambiar eso. Pero ¿cómo se cambia eso? No se cambia con palabras bonitas. No se cambia ni siquiera con que ustedes voten o marquen una raya. Yo lo he dicho en varias oportunidades. Si ustedes no están dispuestos a tomarse la calle, porque aquí hay que tomarse la calle, aquí hay que marchar por las calles, aquí hay que tomarse el Parlamento, aquí hay que parar las universidades, parar los centros de trabajo, porque es la única manera que el poder entiende. Este poder que hoy día está sobre Chile, que son como una gran salitrera, que son dueños desde el hospital en donde usted nace, hasta el cementerio donde usted lo entierra, y dueños más encima de la tarjetita, que eran las fichas de la salitrera, no van a perdonar ninguna insolencia, ni de los trabajadores, ni de los estudiantes. Nosotros lo sabemos. Por lo tanto, no basta con votar, no basta con marcar una raya porque este candidato tiene mejor pinta, porque es un mejor detergente, porque lava mejor la ropa. Aquí lo que nos interesa profundamente es que los cambios los hacen las personas, lo hacen los pueblos. Si los pueblos no marchan en las calles, no se toman el poder y no entienden que las transformaciones los involucran a todos, porque estos cambios no los voy a hacer yo, los vamos a hacer todos, de una manera clara, concreta, creando una fuerza política, una nueva fuerza para que de alguna vez se entienda que los trabajadores, que los estudiantes, que las personas tienen que ser escuchados y tienen que ser parte del proceso histórico, y no solo los Luxem y no solo los Angelini, que a estas alturas son una clase delincuente. Porque a estas alturas del país, esta gente trafica con el dolor de este pueblo chileno. Muchas gracias. Yo quise la réplica, la quise básicamente por aprovechar unos minutos más. La verdad de las cosas que, ¿por qué quiero yo? Creo que de alguna manera el tema del malestar hay que trabajarlo bien. En el fondo, porque al frente hay un juego de manipulación que hay que llegar y tratar de corregir. Ayer se reían conmigo algunas personas cuando yo dije, en realidad, aparecer después de 3 años como Mary Poppins en Chile, pero lo complementé,
llegar y justamente ser acompañada por el ejército de terracota que revive de la noche a la mañana actualmente, es una cosa escalofriante. Grupos de personas que simplemente toman el sector público como un botín para repartírselo, para terminar nombrando el Seremi encubierto. Eso no fue lo que hicimos al momento del inicio de la transición. Eso no fue lo que hizo Gabriel Valdés, no lo que hizo Clodomiro Almeida. Eso no fue lo que hicimos con el objeto de enfrentar a Pinochet. Yo estuve 3 meses preso por Pinochet. Y la verdad de las cosas con sinceridad, ese país ya terminó. No existe. O existe problemas heredados de ellos, pero no el grado de polarización de ellos. Yo no estoy aquí para llegar y decir, miren que no se ha hecho nada durante 20 años. Estoy aquí para tratar de pensar en el 2030. De llegar y justamente con una nueva generación que no tiene esta tara, herencia actualmente complicada, podamos llegar y convertirla en una fuerza positiva que cambie el esquema. ¿Con quiénes? Con todos, evidentemente. Pero tratando de articular una mayoría que culturalmente es liberal en Chile. Que no quiere las prohibiciones. Que quiere Chile como tú lo quieras. No quiere que le impongan un país. Y quiere llegar y justamente aprovechar talentos que están en distintos lados. Que no quieren llegar y verse con sospecha, generar y recrear confianzas en Chile. En eso hay que dar esperanza. Y eso, la única manera que van a creer es salirse de la zona de confort a donde estás y atreverse. Y vencer esa mentalidad que te dice que esto no se puede hacer. Que te vean dispuesto incluso a jugártela hasta el final, cualquiera sea el resultado, y no jugar con un plan B debajo de la manga. Pero eso tienes que llegar y convencerte tú que puedes hacer. Que se puede hacer y hay que hacer en los cambios en el sistema y se le puede ganar. Mira, en Chile es una manga de gente cobarde, cobarde al poder, cobarde a que te echen y perder tu sueldo de 500 lucas. Ustedes lo pueden hacer, sean inteligentes, elijan a alguien que no sea ni la concerta ni la alianza, se van a ver debilitados y van a tener que escuchar a la gente. Yo fui parte de la solución del movimiento Aysén, me siento honrado de haber estado con ellos. Gente linda de corazón, nunca escuché una mala palabra, nunca, nunca nos faltó respeto. Le sacaron la mugre, le mandaron los guanacos, le mandaron los G.I. Joe, le hicieron pebre, le tiraban guanacos y allí, ustedes saben que llueve todos los días. Llegaban al guanaco y se empezaban a bañar, se reían. ¿Qué lograron? Nada. Porque el esquema actual de la política, los partidos políticos, no pesca. Y cuando Tomás decía que no te pescan, no te pescan, es un discurso mío, no te pescan, no te van a pescar, porque no existen los mecanismos para que ustedes se comuniquen arriba. ¿Cuándo se va a lograr eso? Cuando los partidos políticos dejen de ser los negocios de políticos que lucran con la política. Ese es el problema. Y hay que ser presidente para hacer los cambios. Sí, porque este es un mecanismo presidencialista y por lo tanto se pueden hacer los cambios, pero depende de ustedes. Yo no creo que haya que tomarse todos los días a la universidad y hacer paro todos los días. No, si la gente quiere trabajar, quiere tener su vida normal. Si tú tenías un paro y tu hijo está enfermo y lo querías llevar al consultorio, chuta, que injusto. ¿Sabes qué más? Hagamos las cosas bien, hagamos los cambios, si se pueden hacer las transformaciones. Se las vamos a mencionar, porque Chile es un país de oportunidades, pero ahora las tienen 4 familias. 4 familias. Un minuto. 4 familias. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se logra eso? Quebrando esta maraña entre lo político y los negocios. Si le tienen miedo a la tercera. Me han visto en el canal de mí, yo no salgo. No salgo. Me han visto en el Mercurio, no salgo en el Mercurio. Porque lo que yo digo es que los ricos en Chile no pagan impuestos. Me alguna de ustedes a casar con un millonario y le va a ir mal, se va a separar. Los va a demandar, el auto hasta no nombra una empresa, la casa nombra una empresa, la manta nombra una empresa, etc. ¿Y ustedes cuánto le van a pagar? 0. Porque en Chile se le tiene miedo al poderoso. Si yo soy presidente, el poderoso hace el menos poderoso. Y eso hace lo interesante. Que ahora la lucha va a ser más igualitaria. Y con ideas. Yo no creo andar quemando buses. Es malo. Es malo. No es bueno. Nadie puede andar tranquilo quemando buses. Yo creo en el poder de las ideas. Yo soy hijo de las ideas, soy el hijo, al tiro, soy el hijo del conocimiento. Y eso es lo que quiero. La presidenta de Chile es dueña del corazón de los chilenos.
Bueno, yo quiero ser el dueño de realmente los chilenos, para que hagamos los cambios para la familia. Gracias. Ahora sí vamos a pasar a la etapa de preguntas. Comienza contestando Franco Parisi, tema de educación, y la primera pregunta era gratuidad o calidad y por qué. Ambas. Gratuidad para aquellos que no lo pueden pagar. Hay colegios privados que valen más caro que en la universidad. ¿Pero qué es lo que pasaba acá en la educación? En la educación es que todos hicieron eso. Nunca se formó la superintendencia de educación. No se han acortado las carreras son exageradamente largas. He hablado con personas que me dicen, estoy tan orgulloso, mi hijo está estudiando medicina. ¿Y en qué año está? Noveno. Para ser abogado, para ser arquitecto. Y es una mentira que tenemos que terminar entre licenciado y titulado. No se lo escucha usted, profesor. ¿Qué hacen estar un año dando la hora? ¿Hay un arquitecto acá o no? Yo tuve una palabra arquitecta. No, varias. Pero bueno, está lo mismo eso. El que tenía que hacer el título profesional, el proyecto de título, un año contrató a un maquetista, a un floteador, uy, un desastre, baja un profesor, toda la noche reprobado. En el mundo las carreras son más cortas. Periodismo Chile dura 6 años, en el mundo dura 4. ¿Qué tenemos que hacer? Si estáis licenciados, estáis titulados, punto y raya. ¿Se acabó? Y el rector te tiene que dar un título, el viejo está durmiendo. Hay que firmar los títulos, despierta, 500 lucas. Es una mentira, tenemos que tener más movilidad estudiantil. Ustedes no pueden tener un gueto informacional, educacional. Tienen que ir a estudiar un semestre a la Universidad de Santiago. Conózcanlo, a la Universidad de Valparaíso, conózcanlo. Aprovechen su juventud, conózcanse. Aquí tienen miedo de conocerse. Invita a salir a alguien al lado. Van a decir que no. Y que te digan, no, nada, ¿qué tanto? Hay otro al lado. Es aprovechar la educación que es hacer transformaciones. Tenemos que mejorar las universidades regionales. Ustedes son la mejor universidad de Chile, pero yo no quiero que esta sea la mejor universidad de Chile. Me encantaría que sea la de Talca, la de Concepción, la UFRO. ¿Por qué no? Porque tenemos que hacer que Chile sea para todos, que haya movilidad, no hay movilidad, más cursos en línea. Un viejo pobre le tiene que enseñar álgebra. Si lo podía hacer por internet. No sé, no, si estoy en la profesora, bueno. Bueno, excepto ahí en la chatanía. No puedo ser mal educado. Pero eso se puede, se tiene que estudiar. El 30% de los cursos tienen que ser por internet y ustedes lo pueden tomar en cualquier lado. Rompamos los guetos del monopolio de la educación. Y tenemos que mejorar la educación pública. Yo estuve en el Instituto Nacional. Yo salí en el año 84. Ustedes no existían. Siguen los mismos baños, los mismos pupitres. Se ha hecho especial en destruir... No me salió. Hincapié. Se ha hecho especial hincapié en destruir la educación pública. Yo quiero tener la mejor educación pública. La mejor educación pública. Si alguno de ustedes salió del Instituto Nacional, lo más probable es que tu hijo no estudie ahí. Yo quiero eso. Gracias. La verdad de las cosas es que nosotros estamos teniendo una realidad rara. 1.200.000 estudiantes por secundario, pero con la siguiente característica, como si fueran sillas o mesas. No están relacionados con el proceso productivo, no significan para el país un salto para adelante y a cada uno de ustedes le significa una mochila en promedio de cerca de 15 millones de pesos para sus familias. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo dejamos que estos papeles no valgan nada? ¿Y cómo trabajamos bien las expectativas que están detrás de las familias para poder hacer ese salto? Ese es el desafío que tenemos, que en algún momento en Chile se pudo hacer bien, en el siglo XIX, cuando se relacionó con la creación de instituciones. Pero hoy día efectivamente se ha convertido y es la molestia en un negocio que en realidad las personas se sienten defraudadas respecto de él. Eso requiere una batería de medidas, desde luego una reforma tributaria. Desde luego actualmente requiere efectivamente meterse en la gestión de las instituciones que están otorgando para llegar y terminar con el abuso y la sensación de que en el fondo sus plata no se están usando bien. Pero no es solamente plata,
es también calidad. Chile no tiene una política posgrado. Y efectivamente también significa escolaridad. Y significa una reforma para que la educación pública municipal vaya aumentando la matrícula y no disminuyendo al final de un mandato. Para que de alguna manera sea de calidad. Eso tiene una batería de medidas. Fin al copago. Ser capaces al mismo tiempo de llegar y terminar con la discriminación de los colegios particulares subvencionados. Significa en la práctica también llegar y justamente fijar aranceles universitarios. Si aumenta la oferta y suben los precios, es como obvio que hay que llegar y justamente corregir una distorsión que no tiene ni pie ni cabeza. Económica, por lo menos. Hay que ser capaces al mismo tiempo de sacar estas corporaciones universitarias de lo que son inmobiliarias. ¿Qué tiene que hacer un inmobiliario o una corporación sin fines de lucro? Salvo que haya aprovecharse la exención de contribuciones IVA y primera categoría. Y hacer una triangulación. La ley está hecha para que grupos tengan universidades, eso parece bien, eso es libertad de enseñanza. Pero no hacer una triangulación a partir de lo que son la mochila de cada uno de los estudiantes. ¿Cómo convertimos esto? Esa es la batería de medidas que requerimos hacer. Y reitero, se puede hacer en la medida que somos capaces de alguna manera de replantear el tema. Yo ayer le decía a los estudiantes, a los dirigentes de la FEU, sigan adelante, porque esa demanda ha estado bien planteada. Sigan adelante para que esto no se detiene simplemente que alguien asume un rol de diputado. Sigan adelante para que de alguna manera este sea el principal tema que discutamos hoy día y se traduzca en medidas efectivas. Pero seamos capaces al mismo tiempo de llegar y dejar que esta discusión sea simplemente que algunos que vinieron ayer digan, estos son los serios. Y hoy día ustedes o ellos me hayan dicho, van a juntarse con los pocos serios. Yo no quiero hablarle a mi parroquia, a un grupo chico de marginalizados. Quiero hablarle a la mayoría de Chile. Y yo creo que lo podemos hacer. Bueno, yo creo que la pregunta tiene una sola respuesta. Sé que no es más o menos obvia la respuesta. Lo que uno tiene que tratar de reflexionar es por qué en Chile tenemos la educación más cara del mundo y una de las más malas. Esa es la pregunta que hay que contestarse. Y la respuesta es una sola. El negocio lucrativo escandaloso que existe. En mi tiempo, cuando yo estudié en la universidad, era imposible pensar que tuviéramos rectores encarcelados por coima, por tráfico de influencia. Hoy día es una realidad en Chile. O sea, no solamente un negocio, sino un espacio para la delincuencia. Esa es la realidad moral de este país. El lucro tiene que ser extirpado, no solo de la educación, de todo ámbito de la vida humana, porque es perverso e intrínsecamente perverso. Se los voy a explicar en la educación. ¿Cómo hay lucro en la educación? Cobrando lo más caro posible y bajando lo más posible el costo. ¿Y qué es lo que es el costo? La calidad, la buena formación, la buena educación. Porque cuando usted invierte en educación, sube los costos. Tiene que tener mejores aulas universitarias y además, para que esto sea un derecho, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, la educación no es solo un derecho porque yo nací en este mundo, porque ustedes nacieron. Es un derecho de los pueblos. Cada persona tiene derecho a formarse como una persona inteligente, autovalente, autocrítica, reflexiva, capaz de pensar por sí mismo y vivir por sí mismo, sin que el Mercurio, la Tercera o los medios de comunicación le digan lo que tiene que pensar, ni tampoco los líderes ni los políticos, sino que puedan pensar por sí mismos. Para eso nosotros tenemos que dar ese derecho, convertir la educación en un derecho. Y también es un derecho de los pueblos, porque los pueblos tienen que tener buenos profesionales para hacer buenos puentes, para tener mejor salud en los hospitales. Por eso necesitamos que la educación sea pública, gratuita y universal. No solo para los pobres, también para los ricos, porque es un derecho. Y cuando la educación es financiada con el presupuesto del Estado, con impuestos que pagan todos, los más ricos están pagando por su educación. Y están pagando por la de ellos y por la de los obreros y de otros que no pueden pagar. Y para eso nosotros creemos que todo junto, todo Chile, debe hacer del derecho a la educación el principio fundamental que ordene lo que es esta área de la sociedad chilena. Pero eso requiere invertir. Necesitamos comprometer recursos económicos significativos. Esto finalmente es cuestión de plata. Y por eso los señores empresarios tienen que pagar impuestos de una vez porque no pagan. Y tenemos que recuperar el cobre. El cobre ha sido la obra histórica económica más importante que haya tenido el siglo XX y en este siglo. Y tenemos que volverlo a recuperar si es que queremos darle a Chile
una educación decente y digna para todos sus hijos, que es merecida por lo demás. Muchas gracias. ¿Cuál consideran ustedes que fue su mayor aporte al hacerse partícipes del proceso y cómo se proyectan a futuro? Primero, las encuestas son bastante manejadas y por lo tanto, si uno se manejara con las encuestas, mucha gente no estudiaría. No, yo creo que se puede dar la batalla. Lo que no entiende el establishment en Chile es que el asunto está cambiando. Yo iba a marcar cero si no tengo ningún partido que me apoya, pero hemos ocupado inteligentemente el Facebook y el Twitter, y a través de eso nos hemos logrado comunicar, y a la gente le está llegando el mensaje. Yo he recorrido todo Chile, de norte a sur, desde Arica hasta Punta Arenas, invitado por las universidades, y hemos logrado que a los jóvenes les llegue el mensaje, y los jóvenes se sientan en la mesa y están cambiando el voto de su papá, de su mamá, de su abuelo y de sus tíos. Se puede hacer, si hay gente que quiere que nada cambie. ¿Tú crees que los grandes conglomerados económicos en Chile quieren que cambie esto? No. O que los que están detrás de la concerta, la señora Bachelet con los 40 atrás, me vuelvo a la vida, ¿ah? ¿Te crees que quieren que cambie esto? No, no quieren que cambie. Yo quiero que cambie, y cambie para mejor. Y se puede hacer. Yo creo en el poder de la idea. Ya se lo dije, la señora Bachelet tiene el corazón de los chilenos y quiere tener la mente de los chilenos. Porque la mente cambia realidades. La mente cambia realidades. El conocimiento cambia realidades. El conocimiento te permite saber dónde estás, pero no dónde vas a terminar. Esa es mi cruzada. ¿Y podemos llegar a la moneda? Estadísticamente sí. Mira, 5.309.000 votantes se incorporaron al padrón electoral. Con 3 millones que voten, que se levanten, que no carreteen y vayan a votar, estamos listos. Estamos listos. Y dejamos a todos estos peces gordos de la política que han lucrado con la política fuera. Y podemos hacer los cambios. Sin quemar buses, sin tirar piedras, mirando las caras, discutiendo. Y ahora viene algo peor. No sé si ustedes lo han escuchado. Que ahora quieren un parlamento para la señora Bachelet. Es decir, vamos a elegir senadores y diputados que van a estar durmiendo todos. Porque les va a llegar el proyecto de ley desde el Ejecutivo. Los voy a contar. Aprobado. ¿Les vamos a pagar 12 millones de pesos para que no discutan? Señores, yo quiero un parlamento multicolor. Quiero chascones, quiero pelados, quiero mujeres, quiero gays, quiero gente heterosexual, quiero de las etnias. Eso es lo que yo quiero, que se discuta, porque la verdad no es de uno solo. Y el parlamento lo que tiene que hacer es mejorar las ideas, mejorar los proyectos. Ahora quieren un parlamento para Chile, es decir, no quieren trabajar en conejo. No, señores. Y ustedes tienen el poder. Y un solo voto. Con 3 millones de votos cambiamos Chile. Cambiamos la realidad. Y ustedes lo pueden hacer. Muchas gracias. El juego de la encuesta ha tenido por objeto llegar a hacer la siguiente trampa. Definir la oferta ante la elección. Toda la ciencia ha sido disminuir esa oferta. Pobre que se presenten más candidatos. Esa es mi diferencia con Andrés Velasco, con Claudio Rego, que no van a terminar yendo a noviembre porque van a perder sus respectivas primarias. ¿Por qué no se tomó una opción de ir a la primera vuelta? Tenemos primera vuelta y segunda vuelta, no hay ninguna razón para usarlas, porque además, en vez de discutir en el pequeño público, discuten en el gran público. Y a mí no me interesa el activo hiperventilado del país, que no es más del 30%. Me interesa el pasivo electoral, que no le interesa la política. Esas personas, efectivamente, si es que los motivamos a votar, tienen la capacidad de producir un cambio. Y van a ir a votar solamente si es posible. Un cambio, no van a ir a defender nada, no van a ir a tratar de contener. Eso ocurrió en la última municipal. Tenemos que darle el motivo para poder tratar de hacer eso. Pero esa es la pelea que hemos tenido hasta ahora para tratar de convencer este engaño de las primarias. Y en el fondo el juego del sector estudio público, que además ni siquiera leemos muchas de las láminas. 2/3 de los chilenos no tienen candidato presidencial. Eso es súper importante. Podrán llegar a hacer una proyección de quien creen que va a ganar, que ahí todo el mundo que va a tratar de meter en la cabeza, no se atrevan a cambiar esto, no se atrevan a llegar y justamente cambiarlo. Y yo me encuentro en Twitter con personas troles míos que me dicen cómo se le ocurre con el 0% actualmente estar haciendo eso. Porque no va a ser 0%.
porque efectivamente van a haber varios cambios de opinión en el transcurso de este año, van a haber distintos ciclos. Después de agosto, después de que terminen las primarias y queden los que estén, que no es tan simple, en una papeleta, la verdad la cosa es que el país va a estar extraordinariamente licuado, líquido. Y eso es una oportunidad, usémoslo para bien, no lo usemos simplemente para mantenerlo así. No, suponemos Chile las tribus. Acá hay como muchas tribus, cada uno le habla a sí mismo. Seamos capaces de trabajar electoral, cambiar disposiciones y actitudes, convencer y generar una nueva realidad para el país. Pero eso no lo vamos a poder hacer sino que hasta el final. Y eso hay que llegar y mamarse el ridículo, el que se rían de ti, el que digan que esto no se puede hacer. Porque da lo mismo sufrir eso. Si ustedes pueden llegar y ver que en el fondo ahí hay una potencia y una capacidad muy grande para llegar y generar una nueva realidad. Esos agoreros, el año 88, nos habían dicho que no fuéramos al plebiscito contra Pinochet. Y nos habían dicho que no teníamos nada que hacer con Pinochet. Yo fui formado por una generación que no creyó eso. Y que fuimos a cualquier resultado. Creyendo incluso que íbamos a perder ese plebiscito. Pero ustedes tienen que creerse esto y les han tratado de meter en la cabeza que no son capi. No son, en la medida que viene, no solamente la rabia, la dirigimos bien, creativamente. Y lo construimos en algo que apele a la mayoría del país. Y uno no se siente simplemente en una esquina ahí amurrado. Y sea capaz de alguna manera cambiarla. Por eso estoy haciendo esto. Y por eso tengo diferencias de opinión con gente con la cual yo me formé. No solamente para reírme de ellos o recibir esa risa. Sino que para que cambiara mi público y corazones. Bueno, cuando el presidente Correa en Ecuador inició su campaña, las encuestas le daban como el 1,6% más o menos. Cuando el año 36 en Chile se levantó el proyecto del Frente Popular para iniciar las transformaciones políticas y sobre todo en materia de educación que hizo el presidente Aguirre Cerda, había un equilibrio estático entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Siempre en la historia de la humanidad, los cambios parten así. Las encuestas reflejan el statu quo, lo que hoy día más o menos todos entienden, lo que los periodistas entienden, lo que los politólogos entienden sobre cómo son las cosas. Y hacen proyecciones sobre lo que hay. Pero las transformaciones, los momentos de transformación, no se reflejan en la realidad. Nosotros tenemos un 60%, 65% que no. Y que no elige Concertación y Alianza. Yo no tengo ningún interés en disputarle ni a la señora Bachelet ni al señor Goldborne los votos que ellos tienen y que lo han tenido siempre y los van a seguir manteniendo. Aquí hay un 65% de chilenos que no tienen opción por esos dos conglomerados. Lo que nosotros decimos es que si hacemos bien las cosas, si hacemos entender a los chilenos que la política es esencial, que somos seres políticos y de que lo que nosotros hagamos en el mundo, tanto en lo personal como en la vida colectiva, es que van a tener consecuencias sobre el futuro. Aquí lo que nosotros estamos planteando no es entrar ni en las encuestas ni en el debate acerca de las proyecciones. Estamos levantando un proyecto, queremos invitar a las grandes mayorías a construir ese proyecto, a que sea realmente un proyecto transformador, fundamental, y a partir de eso podamos decirle a Chile, aquí hay un nuevo camino, un cambio en la historia. Yo les digo de verdad y en serio, los estudiantes, el año 2011, hicieron algo que hace 40 años no ocurría en Chile, una revolución política. Cambiaron la subjetividad de los chilenos. Antes del 2011, los estudiantes querían arancel diferenciado, base escolar completo. Después del 2011 querían nacionalización del cobre, querían reforma tributaria y educación pública universal y gratuita. Eso ocurrió en el 2011. Hay un cambio que no está reflejado en las encuestas. Ese cambio también se puede reflejar en este año de elecciones, pero va a depender de ustedes, va a depender de los chilenos, va a depender de la convicción que tengan en que las transformaciones políticas requieren el compromiso de todos. Esto no lo hace un presidente, esto no lo hace un candidato, lo hace un pueblo dispuesto a hacer las transformaciones. Y eso es lo que nosotros estamos aspirando y proponiendo. Muchas gracias.
conflicto territorial con Bolivia. 3 minutos. Bueno, a mí me parece ridículo esto de hacer una transformación constitucional para impedir que el territorio sea entregado a ningún otro país. Yo creo que hemos nacido en Chile, yo soy chileno, pero también digo, yo soy boliviano, y también digo, yo soy peruano, y soy argentino, venezolano y ecuatoriano, soy latinoamericano. Como decía José Martí, mi patria es América. En consecuencia, y para recordar a Simón Bolívar también, cuando nos decía que Estados Unidos había nacido y se le había encargado la tarea por la providencia de hacer de nuestros países del sur la tragedia de su historia y de su desarrollo. Realmente queremos salir de este subdesarrollo en que estamos, de depender toda la vida de los recursos naturales, de que Estados Unidos el día que quiere nos cambie el embajador o intercede ante la Presidente de la República para que le den la autorización para que una planta de producción de energía sea aprobada en un terreno que es de protección ecológica. Eso ocurre porque nosotros en América Latina no tenemos, en Chile, no tenemos una vocación latinoamericanista. Yo creo que hay que discutir el tema con altura de miras. Nosotros lo que hicimos con Bolivia fue lo mismo que hicimos con los mapuches. Entramos con todo, arrasamos, matamos, destruimos. Y eso tiene que tener una compensación. Tenemos que ser capaces de actuar con justicia dentro del país y con nuestros hermanos. Yo creo que tenemos que dar una salida del mar a Bolivia. Yo creo que tenemos que discutir las fronteras. Tenemos que terminar el tema de las fronteras. Esto de impedir el encuentro de países que son hermanos. Somos todos hijos de una misma historia, tenemos una misma cultura, tenemos pueblos originarios similares. Por lo tanto, el desafío que nos impone la historia es precisamente encontrar una manera, una salida, para que Bolivia tenga la salida al mar de manera soberana y que Chile pueda encontrarse con sus hermanos latinoamericanos con una misma historia, con un mismo proyecto y con una misma idea de lo que podemos hacer como países. Eso es. Ellos tenían sus hijos durante 5 años acá y sufrieron la discriminación y la molestia por tener tez más oscura. Era implícito en un colegio privado acá en Santiago, pero se da. Pero quiero llegar a decir una cosa, en realidad este año probablemente vamos a perder territorio marítimo. Es altamente posible que vamos a perder la reclamación de la Araya. ¿Y por qué? Porque hicimos un mal cálculo en los últimos 20 años. Las élites chilenas en realidad hicieron un mal cálculo. Creyeron que Alan García no iba a volver a ser presidente del Perú. Y creyeron que el tema que él agitó en torno a Perú no se iba a convertir en un tema principal del Perú. Y eso fue un error de cálculo mayor. Porque volvió a la presidencia y tanto Toledo también hicieron de una constante lo que nunca había sido una política constante del Perú. La verdad, la cosa es que cada vez que me hacen esta pregunta me llama la atención porque, por un lado, los 3 candidatos presidenciales, los 3 en la elección del 2005 y el 2009, agitaron el tema que era posible resolver el tema con Bolivia. Y no lo hicieron. ¿Por qué generaron expectativas que posteriormente no pudieron cumplir? ¿Cierto? Hay culpa nuestra en este punto. Y eso hay que reconocerlo y hay que asumirla. Y en gran medida es por cómo se dirige la política exterior del país. Las élites del Chile, militares, empresariales y políticas, de alguna manera hicieron un mal diagnóstico. Y es por eso que Pinochet fue el único que fue capaz de alguna manera extraña hacer una propuesta bastante audaz. Y todos lo tenemos que reconocer. Y yo me tengo que sentir frustrado de que nuestra generación política no fue capaz de alguna manera de dar un salto. Pero no depende de un presidente solamente de qué va a ser. El 80% o el 90% del país no quiere llegar y avanzar en la agenda con Bolivia en estos términos. No quiere hacerlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la realidad? Vamos a tener este año además alguien para tener que asumirla. Por eso el gobierno está como muy preocupado tratando de convertirlo en un tema de Estado, de todos. No, yo me he tratado de excluir de ese tema. Poco de criticar la estrategia que hemos tenido de no prever efectivamente un horizonte de tiempo que era evidente que el Perú no iba a aceptar un acercamiento nuestro con Bolivia sin ellos. Yo creo que cualquier estrategia en el norte es tripartita. Y eso no es perjudicar las opciones chilenas. Es simplemente entender que no va a haber posibilidad de hacer una cosa sin la otra. Y no es mágica. Depende de Chile. No es el presidente el que da territorio. Es Chile.
No hay presidente que entregue menos territorio que reciba al asumir. No lo conozco. ¿Qué quiere hacerlo? No lo conozco. El desafío principal es trabajar para que de alguna manera dé un salto. Y no lo creo que en este año va a haber el clima que hubo en las elecciones del 2005 ni el 2009. Vamos a tener un país retraído. Por eso Gordon ayer hizo esa propuesta, que es una mala propuesta. Pero me llama la atención de por qué motivo las élites chilenas como que cambian súbitamente. De un liderazgo real. Y enfrentémoslo en perspectiva de tiempo. Y trabajémoslo bien, se puede hacer. Y eso te permite tener autoridad moral. Y te permite llegar justamente a dar un salto para adelante. Me encantaría llegar y cambiar eso. Pero requiere otro clima. Gracias. De nuevo otra mentira. ¿Quiénes han sido los últimos cancilleres en Chile? ¿Han sido diputados políticos, hijos de cancilleres o grandes empresarios? La política de razones que vivió una política de Estado. Yo fui a un programa de televisión donde me hicieron pedazos, hasta me pegaban puntapiés por debajo de la mesa, Estado Nacional, donde los de allá estaban los de la Concerta y acá estaban los de la Alianza. Y me preguntaron, ¿quién va a ser tu canciller? ¿Será un hijo de un ex canciller? Como que eso se hereda, ¿de acuerdo? No se hereda eso. ¿O va a ser un millonario, como el que está ahora, que lo ha hecho bien? No. Yo fui a hablar a ADICA, Asociación de Diplomáticos de Carrera. ¿Alguno de ustedes va a tomar esa senda? Para ser diplomático, para ser embajador en Chile, hay que estudiar una carrera universitaria, una buena universidad, hablar más de un idioma, un magíster, entrar a la Academia Diplomática y hacer toda una vida. Yo me comprometí que soy presidente de la República. Ellos me entregan una terna para que por primera vez tengamos un embajador canciller y vea la política de relaciones exteriores como de largo plazo y no las cuotas de los embajadores como premio de consuelo al que no salió electo como senador o diputado. Quiero algo más. Quiero que el 90% de los embajadores sean embajadores de carrera y no habilitados políticos. El otro 10% que lo designe, yo mando una terna y que lo designe el Congreso para democratizar la democracia. Y para no dar lo de Bolivia, a mí me gusta el esquema que hay en Europa. Tú puedes pasar de Francia a España, te puedes ir a Portugal sin ningún problema, pero todos saben dónde están los límites. Yo le digo a los bolivianos, fronteras libres ahora ya, que puedan comprar propiedades, que puedan estudiar, pero la soberanía yo no la voy a alcanzar. No la voy a alcanzar porque todos se quieren llevar Chile para casa. Los peruanos se lo quieren llevar, se lo quieren llevar los bolivianos, se lo quieren llevar las mineras, se lo quieren llevar Tokis, que está comprando como loco en el sur, Piñera, que está comprando como loco en el sur. O sea que mis hijos, que tus hijos, que tus nietos van a tener que andar con carnet de identidad para pasear por Chile. Yo sé que es populista decir, sí, regalemos. No, señores, yo les digo por el contrario, integrémonos. Vengan para acá, transiten libremente, no tengo ningún problema y eso es lo bueno. Italia tiene claramente sus límites. Alemania tiene claramente sus límites, pero libre tránsito para las personas. Eso es lo que nosotros estamos buscando y eso es lo que nosotros proponemos. Si me dicen, ¿qué quieren? ¿Que les mienta? Yo no voy a mentir, yo soy profe. Yo no soy político, yo soy profe. Pero quiero hacer transformaciones de verdad. Tengamos una cancillería de verdad, por. No por diputado. Si eso es lo que va a hacer la diferencia. Gracias. Vamos a realizar la última pregunta para pasar al cierre. Va dirigida a todos los candidatos y dice que en caso de no pasar a segunda vuelta, ¿a quién apoyarían y por qué? Comienza.
yo voy para la casa. Y si paso segunda vuelta voy a hablar con todo el mundo como lo he hecho, con gente comunista hasta de la UDI. Porque Chile lo construimos todos nosotros y yo no me creería, pero por ningún motivo, dueño del voto de los chilenos. Yo voy a tener mi voto y me voy a ir, lo más probable, a la playa a descansar porque pucha que he trabajado. Pucha que he trabajado. Pero estoy contento, porque si me hacen esta pregunta es porque estamos en la carrera. Y ustedes tienen el voto. Ustedes van a elegir en conciencia, sin que te vendan, sin que te ofrezcan un bono. Ustedes van a hacer y yo lo respeto a ustedes. Gracias. Esta pregunta se hace por dos razones, siempre. Porque en el fondo parte del supuesto que, ¿cómo te puedes creer de que vas a pasar dando vueltas? Yo no estaría haciendo esto si no creyera que eso es posible. No les digas nunca hacer algo de este tipo, de llegar y correr una candidatura presidencial a quien no se crea el cuento. Así que punto uno, yo, a pesar de lo difícil que puede ser, yo le digo siempre a amigos míos, ¿cuál era el equipo asesor de David antes de enfrentarse a Goliat? ¿No? Tú me vas a decir que eran tipos que estaban evaluando perspectiva, escenario, ¿ah? ¿Por qué no piensas eventualmente en hacer otra cosa? Hoy día no se ve muy bien para ti. Aquí hay que llegar y hacer algo por convicción, y de alguna manera eso significa controvertir lo que es la sabiduría común y vencer escepticismos. Pero, si me hacen la pregunta, yo en eso concuerdo con Fran. Yo creo que el éxito de Marco la vez pasada fue que un 30% de su voto votó por Piñera en segunda vuelta. Él fue capaz de hacer lo que Frei no fue capaz de hacer, que era penetrar en la cultura del otro, convencer a otro. Ahora Marco se ha ido por la izquierda, yo discrepo de él en eso. Si no lo había apoyado, por eso en parte estoy haciendo esto, porque efectivamente él quiere llegar y hacer esta cosa como una lucha entre progresistas y conservadores. Yo no creo en esa lucha en Chile. Yo creo que vamos a construir una nueva mayoría y hay que hacerlo efectivamente en la frontera política. Y evidentemente que si yo no pasara la segunda vuelta, evidentemente no voy a alienar una parte de mis votantes porque yo quiero llegar y jugar a segunda vuelta. Al contrario, van a haber personas que van a apoyar a mí eventualmente que van a estar con cualquiera de las dos alternativas que van a pasar a esa segunda vuelta. Yo no soy dueño, como muy bien dicho Franco, de esos votos, sino no los voy a manipular. Y no me gustarían las alternativas para Chile. Mi segunda diferencia es también con las personas que están jugando a las primarias, porque dicen que no tienen plan B, probablemente ustedes lo escucharon ayer, pero lo tienen, esperen que Bachelet los llame actualmente para el gabinete. Yo, a diferencia de Franco, yo no me voy a ir para mi casa. Yo he estado 30 años de vida en esta actividad porque me he consagrado en lo que yo considero la vocación pública y un servicio público en Chile. Y si pago los cambios de mi país, en lugar de llegar a un salto para él, no voy a echar al gobierno. Voy a seguir insistiendo en la necesidad de mirar al país de otra manera. Y voy a seguir insistiendo en la necesidad de llegar y dar una inflexión desde fuera. No tratando de llegar y que me nombren un carguito, sino que en la práctica llegando y asumiendo un rol. Esta va a ser la quinta elección popular mía. Soy el candidato con más elecciones populares en el cuerpo en esa papeleta en noviembre. Incluso en comparación a Bachelet. He ganado y he perdido elecciones. Y cada uno ha formado un carácter. Y eso es lo que hay que transmitir a las personas. Eso es lo que cambia un poco las percepciones. Pero para ese efecto, yo no voy a influir en la segunda vuelta en esa actualidad. Pero sí voy a influir en Chile. Y sí voy a invitar a una generación entera a que siga creyendo en Chile. De eso no se puede regalar, por lo menos nuestra democracia no se la va a regalar a nadie. No tenemos por qué hacerlo. Gracias. A ver, pregunta difícil, siempre difícil. Yo tengo una sola respuesta en relación a esto, ¿no? En primer lugar, decir que yo estoy tomando esto en serio. Para quienes estamos en esta tarea, porque yo no estoy solo, aquí hay mucha gente que lleva 20, 30 años luchando, silenciosamente, en sus sindicatos, en sus centros de estudiantes, en sus organizaciones políticas, para realizar la transformación que Chile requiere, que llevamos 40 años instalados en un modelo político, social y económico que solo beneficia a un 1% de los chilenos. Por lo tanto, esto para nosotros es muy en serio. ¿Y qué decimos respecto a esta pregunta? El año 2009, cuando hubo elecciones presidenciales, había un descontento. Y ese descontento se reflejó en la votación de Marco Enrique Dominante.
20% aproximadamente. Pero había una diferencia con el tiempo de hoy. Ese descontento no estaba parametrizado. Nadie sabía muy bien por qué estaba ese descontento. Hoy día, después del 2011, yo insisto en el tema del 2011 porque cambió la subjetividad del pueblo chileno, ese descontento se parametrizó. Y dice relación con el escándalo de la AFP, con el escándalo de la educación, con el escándalo en general del Parlamento, con el escándalo de que todo en Chile es un negocio altamente lucrativo. Entonces la gente tiene claro hoy día que tenemos que cambiar la AFP, que tenemos que cambiar la Constitución, que tenemos que cambiar el sistema educacional y tenemos que cambiar también la salud. Y esa es la cuestión central. Nosotros estamos planteando esas transformaciones y que lo tenga todo el mundo muy claro. Que a nadie le quepa la menor duda que si nosotros entramos en la moneda, vamos a nacionalizar el cobre, vamos a terminar con la AFP, vamos a instalar un sistema de educación pública y de salud pública gratuito y universal. Eso que nadie tenga duda. Y si nosotros somos capaces de convencer a Chile de que eso es así, no solo vamos a estar en segunda vuelta, sino que también en primera y vamos a entrar en la moneda con todos los chilenos. Muchas gracias. Bueno, para concluir, yo no he venido a contar chistes acá, así que lamento ser el más serio. Tampoco he venido a hablar de mi historia personal y de mis luchas. Estoy hablando de conversaciones que llevamos realizando hace 2 años. Y yo estoy en esta discusión política desde hace más de 20 años. Pasé desde la dictadura hasta esta dicta blanda o esta hipocresía de democracia que nos ha instalado la Concertación, que desde mi punto de vista ha sido peor que la dictadura, porque le quitaron a los chilenos el derecho a soñar en las transformaciones que tuvimos siempre durante la dictadura. Y nos quitaron la libertad de expresión, porque fíjense ustedes, curiosamente en tiempos de la dictadura había más libertad de expresión que en tiempos de la democracia, entre comillas. Los chilenos, los trabajadores, ¿cuántos dirigentes sindicales hoy día son líderes en Chile? ¿Cuántos dirigentes estudiantiles están en el Parlamento? ¿Cuántos dirigentes sociales? Aquí solamente hay un sector mínimo, 1%, que gobierna todos los ámbitos de la sociedad chilena. Nosotros queremos cambiar eso, pero no lo vamos a cambiar solo. Esto lo cambia un pueblo, y lo decimos en serio. Transformar Chile, lo que nosotros estamos proponiendo hacer y plantear, no es menor. ¿Ustedes creen que las multinacionales que se llevan 40 mil millones de dólares anuales en cobre, desarrollo que perdemos para siempre? Ningún candidato ha dicho, y yo desafío a los candidatos, si vamos a nacionalizar el cobre o no. Esa es una gran tarea insoslayable en Chile, insoslayable porque nos están robando el derecho al desarrollo. Todo lo que estamos proponiendo requiere recursos económicos y todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿de dónde salen los recursos para la salud? ¿De dónde salen los recursos para la educación? ¿De dónde salen los recursos para una previsión decente, para que no mandemos a nuestros viejos a la miseria y a la pobreza como hoy día estamos haciendo? Sale pues entonces de decisiones políticas que van a hacer doler a los grandes señores de este país, a los señores Polman, que son además seres indecentes que se pretenden levantar monumentos faraónicos, iba a decir otra cosa, aquí en la capital del país, ¿no? Ese tipo de personas que se han hecho ricos en Chile, que no tienen ningún respeto ni por sus trabajadores, ni por los pequeños empresarios que tienen que, le van a pagar en 6 meses. ¿Quién le paga 6 meses el arroz que compra en el supermercado el señor Polman? Ese desprecio por la gente, ese desprecio por la dignidad de las personas es lo que nosotros queremos cambiar.
y como lo vamos a hacer, porque duda de eso nadie debe tener, vamos, ellos van a soltar todos sus demonios, van a intentar golpes de Estado y van a volver a movilizar a su gente para matar, para exterminar y para destruir. Lo van a hacer. Es por eso que lo que nosotros decimos, que si queremos cambiar Chile, si queremos cambiar el curso de la historia, si queremos que los trabajadores, que los estudiantes, que las mujeres, que los jóvenes sean parte de la historia con todo derecho, con toda dignidad, entonces nosotros tenemos que movilizar a Chile. Ustedes tienen que movilizar. No voten por mí, se los pido por favor, no voten por mí si no están dispuestos, además de marcar un voto, a movilizarse en las calles, a tomarse los centros de estudiantes, a estar en la calle exigiendo las transformaciones que Chile requiere. No se olviden, como decía Bertolt Brecht, que la política es esencial a las personas y hasta el precio de los porotos es una decisión política. Y si nosotros no participamos y dejamos que los dioses del Olimpo tomen decisiones por nosotros, entonces vamos a terminar nosotros y ustedes, peor aún, trabajando por el plato de comida. Muchas gracias. Continuamos su tiempo de cierre. Continúa con su conclusión, Tomás Sinsulinjón. 5 minutos. La verdad, esto no tiene que ver con chistes o risas o no, pero tampoco tiene que ver con nosotros. No atributos de personalidad. Y que lo hacen varios. Estamos con ella, decía un afiche en la Alameda, ¿no es cierto? El día que llegó, ¿qué importa que estén con ella? Hablemos de Chile. Goldman tiene que hablar que puede ser mucho mejor expresión de la clase media para disputarle a Bachelet. ¿Y qué importa eso? No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Chile. Y cómo lo vemos, cómo lo describimos, cómo lo llegamos y hacemos ver. Cómo lo ponemos en escena. ¿Cómo hablamos de los demás? El Chile como tú lo quieres, no el que yo quiera disfigurarte o que nos quieran imponer. El que cada uno quiera llegar y vislumbrar, que es distinto y es diverso además el que viene para adelante. Pero me decía alguien el otro día, Tomás, tú te das cuenta que vas a estar por lo general discutiendo en grupo que en el fondo lo único que quieren convertir es su voto en rabia. Yo les digo, yo prefiero eso, para tratar de cambiar y generar una nueva mayoría, que llegar y justamente hacer lo que un amigo mío, el portador, uno de los más grandes de Chile, me decía el otro día, que decía, no, se va a ganar Bachelet, y además va a controlar esta especie de desencanto que hay. Y si es necesario poner a Guillermo Teller de ministro, que lo ponga. ¿Tú te das cuenta lo que es esto? El pase aguerrido que hace una especie de defensa respecto de lo que es el atentado a Pinochet. Una estrategia fracasada. Eso hubiera sido por eso que Pinochet duraba hasta después del cambio de siglo. No ganamos el plebiscito con esa estrategia. No cambiamos eventualmente el país con las condiciones, con esa estrategia. Eso fue un fracaso político. A mí me da lo mismo que lleguen y le hagan misas a ese fracaso político. Lo que encuentro divertido es que pretendan ser aguerridos y conquistar el voto descontento con un whisky en la mano y la certeza de que los van a nombrar ministro de Bienes Nacionales. Para que al final el PC llegue al gabinete. De un gabinete capturado por el sector privado y los grandes empresarios que ven a Bachelet como que quien controla la plebe. Y mientras el PC va a estar en un gabinete que le regala a 7 familias eventualmente la licencia indefinida eventualmente para la explotación de recursos pesqueros. Prefiero 1000 veces recorrer el descontento y llegar y decir, no basta la rabia. Prefiero 1000 veces ir a un conjunto de personas escépticas que tienen un conjunto de visiones negativas y decir, mira, no te aseguro que no vas a tener frustraciones. Pero corre los riesgos, deja de llegar y creer de que no vas a ser frustrado. Convierte tu rabia en una cosa que de alguna manera pueda servir en una dirección determinada. Porque de otro modo lo que vamos a estar haciendo es gente lo que se hace siempre en Chile, agitar el descontento para que logre un porcentaje chico y sigamos iguales. Y todos quedan domesticados ahí. Los he visto a todos pasar. A cada uno de ellos. Incluso los más duros. Todos en el Congreso se vuelven extraordinariamente ordenaditos y que la dirigencia del año 2011 hoy día su única meta es ir a pedirle cupo a dos alianzas para llegar y meterse a diputados, lo encuentro vergonzoso. Que les regalen cupos. Vergonzoso. Desaprovechar los momentos más especiales del país. Bueno, es la oportunidad de llegar justamente a convertir esto.
que hacerlo distinto. Y les digo algo, no van a crear un nuevo hombre en Chile. Van a tener que hacerlo con lo que hay, el mundo humano que nos rodea. Pero lo van a poder hacer en la medida que tú tienes fe de crear confianza, incluso con gente que tal vez tenga diferencias, pero que te pueda reconocer de alguna manera. Eso es clave, ese es el rol arbitral de cada uno de nosotros. Es cómo nos mapeamos en esta elección para llegar y decir cómo construimos la nueva mayoría. Por eso me llama la atención que Bachelet esté usando esa frase, nueva mayoría, sub-35. Me llama la atención que ellos estén haciéndolo. Como si se le pudieran pasar un papelito y llegar efectivamente el extranjero con un paraguas y llegar y justamente a repetirlos. Hay que recorrer el país, hay que llegar y ver los rostros, hay que tratar de entender lo que está detrás. No en una receta, sino tratar de cambiar disposiciones. Algunos podrán creer, otros podrán no creer, pero lo que importa en esta oportunidad es que todos vayamos a este proceso. Porque de eso va a construirse eventualmente una nueva realidad. De otra manera, si a una mitad de Chile efectivamente la convocamos solamente a las calles y un pequeño porción va a votar, Chile va a seguir igual. Igual. No hay movilización social que si no se puede cristalizar en una opción política va a funcionar. Por eso estamos corriendo. Y es por eso que de alguna manera decimos, hagámoslo juntos. No para jugar, no para decir chistes, sino que para hablar de ti, de cada uno de nosotros. Y convertir eso en una demanda, no para ver una caricatura, para verte a ti. Eso es lo que hay que hacer. Si lo hubiera hecho otro, yo lo hubiera apoyado. Pero no se atreve. Tú te puedes atrever. Muchas gracias. Continúa y concluye su cierre, Franco Parisi. No, no es así. El futuro se viene esplendoroso. No hay que salir a quemar buses. No hay que salir a tirar piedras. No hay que decirle, tú eres malo. Ustedes lo construyen. Ustedes lo construyen. ¿Cómo venir a explicar a los jóvenes que si Marcel llega al gobierno va a haber un golpe de Estado? Pero eso no se puede ocurrir, no existe, nadie lo va a permitir, porque la pasamos muy mal, en distintas trincheras. Yo los invito a cambiar el futuro, pero como corresponde, con alegría, con optimismo, porque ustedes tienen el poder de la mente. Si ustedes ya no son cabros chicos, no son unos niñitos que le dicen, tenéis que ir a votar por tal. Ustedes tienen el futuro, tómenlo. Yo quiero ser instrumento, yo quiero llegar a la moneda. Sí, soy un tipo feliz. Me encanta ser feliz, porque yo he podido cambiar mi realidad. Hay otros que son amargados, y les encanta ser amargados. Como son amargados, quieren que todos sean amargados. La vida es espectacular. Y ustedes la pueden cambiar. Simple. Si mira, quieren ganarle el monopolio de la concepta de la alianza, voten independiente. Quieren que se les escuche, voten independiente. Quieren tener oportunidad, no para ustedes, sino que para muchos chilenos, porque ustedes son los privilegiados. Hay que decirlo, los felicito, se lo ganaron, se sacaron la mugre. Pero hay muchos chilenos que la está pasando mal. Nosotros queremos ir a cuidarlo, con superintendencias que regulen los precios, con superintendencias que terminen con el lucro en la salud. Pero si no terminamos con el lucro en la política, estamos mal. Señoras, señoritas y señoras, esta cuestión la podemos ganar nosotros. Simple, sin tirar piedras, sin andar, sin capucha. Con la mano abierta, con los ojos abiertos y los oídos muy abiertos. Así de sencillo. Con una rayita los van a dejar tiritando de pera. La varianza que existe en estas elecciones es tremenda. Y sí, yo me pongo en la posición de que no paso segunda vuelta, porque no soy tan creído. Si está dentro de las posibilidades. Pero no hay que mentirle a la gente. Yo soy Franco, Franco Parisi. Quiero franqueza en la política. Eso es lo que quiero. Que nos dejen de mentir. Que nos dejen de mentir. Y no asustarlo. Si no te gusta tu realidad, cámbiala. Si no te gusta tu realidad, cámbiala. Y yo por eso levanté la mano. Sí, yo la quiero cambiar. Y se puede. Yo les quiero dar ese mensaje. Se puede. Si esta cuestión es más fácil. Si yo logro que ustedes se levanten ese día domingo, que no hayan carreteado mucho el sábado, y voten
Ah, dije un chiste. Ay, qué poco serio. Bueno, si quieren mi seriedad, lean todos mis papers que tengo. Son harto serio, algunos fondos. Pero la vida es entretenida, cabrón. ¡Cámbienla! Yo ya estoy viejo. Ellos también. Ustedes tienen que cambiarla. Y no crean más cuentos. A Bachelet se le gana, siendo franco. A Bachelet se le gana, siendo franco. A Goldberg se le gana, siendo franco. Así es sencillo. Yo los invito a que le ganen a la vida y ríanse de la vida, porque si no, la vida se va a reír de ti. Muchas, pero muchas gracias.